Claro. De forjadores, triunfando en las grandes festividades patronales, la orquesta Maravillosos del Centro, de Joner y Milton Espinosa Camarena, con producciones musicales DEMSA del Perú. Haciendo su ingreso al compás de la chondinada.
interpretado pues por la orquesta del Club Melodías de América, y están haciendo ya en estos momentos ingresos. De esta manera, los mayordomos 2017, el señor Juan José y su esposa Guillermina Castro, pues dando la bienvenida a una cruz de Calvario aquí en este hermoso recinto, y de esta manera está acogiendo a todos los paisanos de Cerro de Pasco. Ahí tenemos ya con nosotros la cruz de San Atanasio. Mayordomo 2017, el señor Juan Oceda y su esposa Guillermina Castro, pues dan la bienvenida a la cuarta cruz aquí en este recinto, para poder de esta manera seguir con esta tradición bonita de la gente de la tierra de Cerro de Pasco. Pequeño show de fuegos pirotécnicos para la agrupación Chonquina Señor de Calvario. Como siempre, adelante los mayordomos 2017. El señor Juan Oceda y su esposa Guillermina Castro. En esta oportunidad, los flamantes mayordomos del 2017. Paisanos, amigos, compadres, mis sobrinos. Primeramente agradecer a Dios y a mis padres que están en el cielo, que me están guiando para seguir la fiesta.
la costumbre debe ser el pago. Y agradezco a todos los mayordomos de cada cruz que me están acompañando, a la orquesta y a todos los compañeros y a todos mis bailantes que están presentes. Y yo no soy un poco de hablar, pero le doy las palabras acá al mayordomo de Huancapuca. La oportunidad de presentar al nieto del señor Cipriano Uceda. Nieto él, se está llevando y sigue llevando esa costumbre del abuelo. Qué bonito se ve eso. ¿Ya? El aplauso correspondiente y él les va a regalar algunas palabras. Muy buenas noches a todos los presentes. Mi nombre es William Uceda, el quinto hijo del señor Juan Uceda, mayordomo de la Santísima Cruz, Señor del Calvario. En esta oportunidad me tocó ser, siendo el menor, el que venga a representar en nombre de toda mi familia, de todos mis 5 hermanos que se encuentran, pues mi hermana que se encuentra en Cusco y mis otros hermanos que se encuentran acá. Y que queremos decirles primero gracias a todos ustedes por acompañarnos. Porque para iniciar, las personas que están en esta fiesta saben cuán difícil es celebrarla y los problemas que suceden para celebrarla. Pero antes de todo, debemos agradecer a Dios. Y yo les pido que nos ponemos de pie para hacer una oración para poder dar inicio a la presentación de la cuadrilla. Muchas gracias. ¿Podrían ponerse de pie, por favor? No. Un ratito, por favor. Por favor, los sombreros. Todos los sombreros, por favor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias por darnos vida. Gracias por guiarnos. Gracias por acompañarnos. Papito lindo, gracias por transmitirnos nuestra fe. Manténnos unidos ante los ojos tuyos. Que nos perdonemos unos a otros y que en nuestra familia haya unión. No merecemos estar separados. Señor, protege a todas esas personas que hoy necesitan de ti. Tú, cuando enviaste a tu hijo, la cruz existía y significaba muerte. Y el calvario significaba Gólgota, que significaba calavera, o sea, muerte. Cuando enviaste a tu hijo, significó vida eterna. Gracias por entregar a tu único hijo y para que toda esta familia de Cerro Pasco esté hoy en reunido y acompañando a mi padre y a mi madre, que con todo esfuerzo han hecho para celebrar esta sentada. Gracias, Señor, por todo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lo único que les pido es que lo disfrutemos todos, todos, todos y todos juntos como una sola esperanza, con un solo Dios. Acá no hay cruces, acá hay un solo Dios. Amén. Muchas gracias. De forjadores, triunfando en las grandes festividades patronales, la orquesta Maravillosos del Centro. Thank you.
Thank you.
Bueno, gracias a toda esta noche linda que estamos pasando en esta linda sentada, señor Calvario. Gracias a todas las hermosas cruces que representamos a Cerro Paco y a todos los mayordomos presentes que me están acompañando y a toda la familia, amigos y mi esposa, mis hijos, mis hermanas y los bailantes y mi orquesta que está tocando muy lindo. Quiero agradecerlo y pasar una noche muy linda triunfando en las grandes festividades gracias, patronales por estar en esta linda sentada. Acá lo va a pasar mi esposa para que dé unas palabras también.